Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes en este su espacio noticioso de la revista Strikeout. Hoy, jueves 25 de abril del 2019, estamos listos desde nuestras oficinas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Gracias a todos ustedes que nos ven de diferentes partes del país. Incluso hemos tenido aficionados al béisbol que se suman de otros países, sí, ¿no? De Venezuela, de República Dominicana, hemos de Honduras tenido gente, o algo sí, así. También de Honduras, la otra vez se nos reportaron. Sí, algunos por allá, bueno, que nos siguen. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos el público al estilo Liga Mexicana de Béisbol, internacional. Hasta de África nos han de ver también. ¿Quién sabe? Fíjate, de Liga, yo digo que estamos más arriba que Liga Mexicana. Porque ese fallido intento del año pasado de que, creo que, ¿cómo te diré? Se ampliaron las redes de cobertura de Liga Mexicana. Fue una cosa de no sé, un boom que realmente yo no lo vi que funcionó. Y lo quieren seguir haciendo, Por ejemplo, el compañero Roberto Espinosa en su página, en su perfil de Facebook colocó una hoja de un comunicado de Liga Mexicana de Béisbol a todos los clubes, donde decía que solamente, única y exclusivamente, Liga Mexicana de Béisbol tiene los derechos de todos los juegos. Por lo tanto, que cualquier televisora que transmita a un equipo de béisbol le tiene que pasar la señal a Liga Mexicana para que Liga Mexicana pueda hacer con ella lo que se le antoje y se le venga en gana. Ah, caray, a ver, espérame. Hay algunos equipos que no están con el cable, ¿no? Sí. Otros son de otras marcas, ¿no? Sí. Entonces, esos cuando transmitan un juego le tienen que pasar la señal a la liga para que lo puedan difundir a través de ¿qué? ¿De sus redes sociales o de otras televisoras? No, de redes sociales. Para los juegos, esas famosas transmisiones en vivo por Facebook. Ah, ok. O sea, por ejemplo, los Diablos o los Tigres, ellos tienen contrato con una televisora. Con una Sultanes, televisora. Tigres y Sultanes. Ok, ellos tienen en televisión de paga, ¿no? Bueno, sí. También el cable es de paga. Sí. Pero si ellos lo pasan por esos canales, entonces ese canal o esa televisora tiene que darle la señal a la liga. Si para que la liga lo meta por Facebook. Si la liga lo quiere meter por Facebook, el equipo y la televisora tienen la obligación de darle la señal tal cual así dice el comunicado. Y eso generó problemas incluso en Yucatán, ¿Por? Creo que en el contrato que había firmado la televisora, no recuerdo si es CIPSE o la que transmite a los Leones de Yucatán, el contrato eso no había especificado el equipo de Leones, o no le había dicho a la televisora el equipo de Leones que tenían ese convenio o amarre con Liga Mexicana, y que por ende ellos tenían que pasarle sí o sí la señal a Liga Mexicana a la hora que Liga Mexicana quisiera. Bueno, pues lo del año pasado sí fue una cosa de locura, ¿no? Porque incluso yo estuve tentado a hacer un viaje a África, aunque esto no lo crea, y por allá sentarme, ver ahí a unos leones en el monte y ver los juegos, porque según esto, hasta en África se iba a ver la señal, ¿no? Sí, es correcto. Es la idea todavía. Lástima que hay muchos. Globalizar la Liga Mexicana. Lástima que hay muchas tribus que pues no tienen ni casa, ¿no? Imagínate una televisión. Pero bueno. Sí, llegó la señal, qué bueno, porque entre más lejos llegue mejor, más difusión, más se conoce la liga, porque siendo sinceros, hay países que no saben que en México existen dos ligas profesionales, así te lo digo, o sea, yo conozco amigos o personas a través de las redes sociales que veo, por ejemplo, ¿tú sabes que hay béisbol profesional en Holanda? Sé que hay béisbol profesional en Europa, no sé en qué países, ah, bueno. Porque incluso ahí, no recuerdo, en un país de Europa había un equipo de puros mexicanos jugando, Pues hay países allá en Europa donde hay béisbol profesional que aquí no sabemos, y lo mismo sucede con ellos. Ellos no saben que en México también hay béisbol. Entonces, por eso, entre más lejos lleguen, más alcances tenga la difusión del béisbol profesional en México, mejor.
Grandes Ligas se cuece aparte, amigos. Ellos, todo el mundo sabe que es otro nivel. Ellos los ven en todo el mundo. Las cadenas internacionales de televisión se encargan de difundirlo. Pero bueno, aquí, vamos a entrar. Aquí nos comenta, antes de continuar, nos comenta Paola Ríos, una colega que está en Veracruz. Las televisoras, dice, solo pueden transmitir por vía satélite, nada por redes propias. O sea que las televisoras no pueden poner la señal en redes sociales de ellos. Solamente en sus canales. Entonces, porque los derechos son de Liga Mexicana. Ah, okay. A eso va. Perfecto. Bueno, dejemos ese tema. Vamos a entrar de lleno con la Liga Mexicana, ya que estamos en ese tenor. Ayer, pues una jornada de bastantes jonrones, ¿eh? Ayer se conectaron 25 cuadrangulares en los 8 partidos. Nada más una cuarta parte de esos jonrones fueron en el choque que los Sultanes de Monterrey le ganaron 9-1 al algodonero del Unión Laguna. Entonces sigue volando. Eso va a ser un tema de toda la temporada, a menos que regresen con una pelota de otros años. Pero los jonrones siguen saliendo a granel. Las carreras ni se diga, ayer se anotaron 103 carreras entre los 8 juegos. ¿Qué te gusta que haya sido un promedio de 12, 13 carreras más o menos, ¿no? Por partido, ¿sí? Sí. Sí, pues son 8 partidos. Si fueran 10 carreras por cada juego, fueran 80, más o menos. Siguen los altos carrerajes. Siguen como ese 9-1 de Monterrey a Laguna, como el 10-1 de Puebla a los Tigres de Quintana Roo, el 9-6 entre Tabasco y los Diablos Rojos del México, el 7-6 de Campeche con Oaxaca, etcétera, etcétera. Se siguen conectando imparables. Y de hits, solamente ayer se dieron 184 imparables. Imagínense, en 8 partidos, 184, estamos hablando de un promedio de 20-22 hits por partido. Sí, la verdad es que es una locura. Y sobre todo eso que comentas tú, de que sigue habiendo jonrones a diestra y siniestra, ¿eh? En todos los juegos se conecta cuando menos un cuadrangular. Sigue la pelota volando de lo lindo. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias trae al final en cuanto a los números, los resultados, las estadísticas. Va a ser de locura el quién es quién para la próxima temporada. Bueno, rápidamente, bueno, los resultados así de Liga Mexicana. Yo quería dar solamente esa cifra, ¿no? De los cuadrangulares, de las carreras, 103 carreras, 25 jonrones, 184 imparables. Bueno, sigue algunos jugadores encendidos, como el caso de Madwell León, ¿no? Que ayer conectó 3 hits, y entre ellos un jonrón. Bateadores, ahí tenemos ahí el jonrón de Madwell León, en un partido que los Toros de Tijuana le ganaron 9-5 a los Zaraperos de Saltillo. De ese tipo, pues, conectándose. Los Rieleros de Aguascalientes le ganan 5-4 a los Acereros de Monclova en juego de extra inning. Los Tigres le ganan a los Zaraperos de Saltillo 9-5. Ya dijimos el de Monterrey 9-1 a Laguna. Laredo 8-7 a Durango. Puebla 10-1 a Tigres. Los Bravos de León le ganaron 9-7 a los Leones de Yucatán, que siguen hundiéndose en el último lugar. Tabasco le pegó 9-6 a los Diablos Rojos del México. ¿Cuánto más irán a aguantar al manager de Leones? Pues quién sabe, cuando menos hoy le trajeron un coach ahí de picheo, de banca, mejor dicho, Vicente Palacios. Sí. Hoy anunció la directiva de los Leones de Yucatán que han incorporado a Vicente Palacios, un ex liga mayorista que jugó con los Piratas de Pittsburgh y no sé, con otros dos equipos más. Bueno, pues se están trabajando con él. Pienso yo que a lo mejor el problema que está encontrando Luis Carlos Rivera ahí al frente de los Leones de Yucatán es que no tienen mucha fortaleza en su picheo. Y bueno, se están armando cada vez más. Los Piratas 7-6 a Oaxaca. Esos fueron, pues, los resultados de ayer. Partidos, pues, digamos, con el standing, les voy a decir cómo está ahorita Liga Mexicana. Bueno, los Toros de Tijuana siguen al frente de la zona norte, con marca de 13 ganados y 4 perdidos. Ya vienen empatados en segundo lugar a Azareros
y Sultanes. Luego Tecolote de los dos Lareos en la cuarta posición. En el quinto Zaraperos de Saltillo. Empatado, Generales de Durango está a 6. Rieleros de Aguascalientes a 6 partidos. Y en el fondo los Algodoneros de la Unión Laguna. Mientras que en la zona sur, los Guerreros de Oaxaca siguen manteniéndose en la primera posición, escoltados ahí por los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla. Empatados en un tercer lugar están los Bravos de León y los Olmecas de Tabasco. Luego Piratas de Campeche, los Leones de Yucatán en el fondo, junto con los Tigres de Quintana Roo. De esa manera está pues un standing cuando van 17 partidos, a punto de consumirse la sexta parte de un calendario compuesto por 120 partidos en Liga Mexicana de Béisbol. Esos son, repito, los resultados. Tenemos ahí, ¿quién es? Paul Volcker, ¿no? Un nuevo refuerzo de los Tecolotes. Sí, los Tecolotes de los dos Laredos siguen sumando jugadores a su equipo, a su roster. Ahora llega este refuerzo extranjero que viene a apuntalar el bullpen. Vamos a ver cómo le va al equipo de los Tecolotes con él, que bueno, pretenden reforzar esa parte porque pues no se ha visto muy muy sólido sobre todo la parte del fondo del bullpen de los Tecolotes. Por ahí poco a poco va tomando ritmo Luis Heredia, pero pues sí, después de un año, poco más de un año completo sin lanzar, sin ver bateadores, pues le está costando al joven, ¿eh? Oye, ahorita que dice, él viene como extranjero, ¿es extranjero nato? Sí. Sí, porque usted revisa los rosters de los equipos de Liga Mexicana y realmente hay muy pocos jugadores nativos, ¿eh? Mexicanos, casi toda la mayoría. Con esa apertura que se dio a los Pochos después de que Tijuana jugó incluso una temporada, no sé si la anterior o la antepasada, con solamente 2-3 mexicanos. La 2017 fue. ¿Verdad? Ahorita usted revisa los roster de los equipos y hay, aparte de los extranjeros, creo que son 6 o 7 que se les permiten por equipo, encuentras una cantidad de pochos increíble, ¿eh? Y yo me pregunto, Monclova, ¿dónde está la Liga de Desarrollo? Se habla de que es una liga que desarrolla jugadores. Es cierto, no se habla. Lo ha hecho. Pero yo creo que ahora se está poniendo mayor atención en la competencia que en el desarrollo. Y si por la competencia va implícito que vas a dar un mejor espectáculo, qué bueno. Pero tú estás viendo espectáculo con estos carrerajes. Pues si le llaman espectáculo a ver los bombazos todos los días, pues a lo mejor y sí. Pero de lo, fíjate, hay de todo en la liga, ¿no? Por ejemplo, los Diablos sí tienen muy pocos pochos. Los extranjeros que tienen Diablos son extranjeros. El equipo de Sultanes tiene una tremenda base nacional. Tijuana, pues hay poco a poco, ahora con Isaac Rodríguez, con el Cochito Cruz, ya un poquito refuerzan en el infield. Con Amadeo Zazueta. Amadeo Zazueta está con Sultanes. Con Sultanes, perdón. Entonces, hay equipo de todo, ¿no? Lo que sí, el que agarró mucho ahora que les encontraron la doble nacionalidad fue el equipo de Monclova, es lo que te decía. Monclova agarró mucho extranjero y encontró esos huequitos para poderlos apuntar, anotar como de doble nacionalidad y que jueguen como extranjeros, que jueguen, perdón, como nacionales, como Romado Pochos. Eso sin contar los extranjeros. Que se han nacionalizado, ¿no? Porque hay, ¿sí?, muchos también que ya no están ocupando un lugar como extranjeros, pero sí ocupan un lugar en un roster como extranjero nacionalizado. Entonces, por eso digo yo que va a estar cada vez, yo veo cada vez más complicado el ahora, que puedan jugar mexicanos, ¿eh? Para ti, Luis, eso es ¿beneficioso o perjudicial para el béisbol mexicano? Ahora, yo le veo dos vertientes. Es beneficio en el sentido de que los mexicanos van a tener que mostrar mayor exigencia. Ahora veíamos el caso de Adán Muñoz, que no había encontrado hueco en el equipo de Saltillo. Creo que había sido con Oaxaca, lo cortó Oaxaca y entró con los Tigres. Fíjate, jugadores veteranos que ya sus mejores años, sinceramente, pues ya pasaron. Sigue teniendo buen béisbol, claro que sí, por algo se mantiene. Pero eso va a obligar a que jugadores de mucha edad
pues no encuentren espacio. Y los mexicanos que tengan un lugar, pues tengan que luchar al doble de lo que se... Bueno, los jugadores veteranos, yo creo que siempre va a haber por ahí uno, dos o tres, ¿no? Pero este año, y eso se los comento porque en nuestra edición, que está a punto de salir, la edición del mes de mayo, llevamos precisamente un artículo donde hablamos de 15 jugadores entre mexicanos y extranjeros que pasan de los 40 años y están activos, ¿eh? Todos ellos encabezados por Rafael Díaz. Rafael Díaz, que está casi pegándole a los 50 años y que está ahí con los Generales de Durango. Sí. ¿No? Y activado, pues, o sea, haciendo relevos. Pero sí, hay bastante. Adán Muñoz, Pablo Ortega, Pancho Campos, Walter Silva, Chris Robertson. Hay como dos o tres cubanos y dominicanos ahí también en esa lista. Bueno, se lo dejamos para cuando salga la edición impresa el mes de mayo, usted lo pueda leer ahí. Es un artículo de los 15 jugadores más veteranos o que pasan de los 40 años en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero pasemos a otro tema, vámonos a las grandes ligas. Ayer el mexicano Alex Verdugo conectó su cuarto cuadrangular de la campaña en un partido que los Cachorros de Chicago le ganaron 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Ahí pegó, entró de emergente, ¿no? Y se quedó cubriendo una posición. Sí, entró emergente y respondiendo con el bate cuadrangular de 3 carreras, ¿eh? Ese palo de vuelta entera que pegó el mexicano Alex Verdugo se trajo a 2 que estaban en bases. Bien por él, sigue elevando su promedio de bateo, está por arriba de los 300. Lo que está haciendo Alex Verdugo, que por cierto, hoy se fue con un triple y una anotada en la victoria de los Dodgers 2-1 sobre los Cachorros. Pero el día de ayer sumó ya su cuarto cuadrangular. Recordar que Alex Verdugo, él debutó en el 2016, solamente había pegado un cuadrangular también. En el 2017 solamente uno, porque había estado jugando la mayor parte de la temporada en la sucursal de AAA en Oklahoma. Pero para este 2019, pues bueno, ya le están dando mayor oportunidad a Verdugo. Ya ha jugado algunos juegos de titular, en la mayoría ha estado entrando como bateador emergente, y pues está respondiendo el joven. Poco a poco está vaticinado que puede llegar a ser el jardinero, o sea, un jardinero titular del equipo de los Dodgers. Fíjate que con la salida de este, ¿cómo se llama el cubano? Yasiel Puig. Pensé que él podía recibir su oportunidad de ser un titular, sin embargo, pues los Dodgers tienen gente hasta para tirar para arriba. Sí, ¿no? La profundidad del roster de los Dodgers es inmensa, y aún así Verdugo está teniendo muchas oportunidades, y sobre todo, lo más importante de ello, las está aprovechando. Está produciendo, está poniendo buenos números, y le está poniendo nombre ahí a su espalda. ¿Tú crees que vaya a jugar toda la temporada en el equipo grande? Si sigue así, la verdad sí, ¿eh? Yo no le veo que lo vayan a bajar porque está muy bien con el bate. Digo, está bateando arriba de los 300. Pues qué bueno. Bueno, pues ahí está Alex Verdugo jugando, respondiendo, sobre todo a la hora que lo está necesitando más el equipo. Aunque ayer, repito, pegó un cuadrangular de 3 carreras... Un cuadrangular infructuoso, si lo puede usted colocar entre comillas, pero muy benéfico para el jugador, porque de esa manera pues va acumulando números. Infructuoso por el hecho de que no ganaron los Dodgers, ¿no? Que perdieron, como te repito, 7-6. Bueno, Flavio, mañana en Toronto dicen que va a haber fiesta, van a tirar cohetes, van a hacer un fiestón. Y todo eso por un personaje llamado Vladimir Guerrero Jr., ¿eh? Así es. Un saludo para el buen amigo Chuyón Valdés, que es un fiel seguidor de nuestra página y está todos los días, estuvo preguntando hace como 2 semanas acerca de Vladimir Guerrero ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Pues bueno, finalmente, para los que estaban esperando este ansiado debut, verlo en las grandes ligas, hay quienes desde el año pasado ya querían que el muchacho debutara con los Azulejos de Toronto. La directiva decidió llevarlo un poquito más despacio para darle la oportunidad, sobre todo yo siento que es para darle la oportunidad de que pelee por el puesto a novato del año, para que esté desde el inicio. Bueno, no desde el inicio, pero prácticamente arrancando la temporada. Está en tiempo, porque apenas es un mes, y ¿sí? Tú sabes que mientras que no alcance ciertos
parámetros de números, etcétera, etcétera, no lo podrán. Que sea novato, exactamente. Yo siento, ¿no? Bueno, yo he seguido muy poco su carrera de ligas menores, ¿no? Pero como lo están pintando. No, es que en ligas menores, hasta ahorita, de los prospectos que han catalogado en MLB Pipeline, Vladimir Guerrero es el prospecto con mejor promedio de bateo en sucursales. Sí, en la columna de Juan Bené, que la podrá usted ver a partir de del primer minuto de mañana viernes en nuestro portal, habla precisamente de ese debut tan esperado y que viene a conjugarse con otras cosas, fíjate, unas similitudes. Por ejemplo, el debut de su papá, de Vladimir Guerrero, fue con los Expos de Montreal, o sea, con una escuadra canadiense, ¿no? ¿Sí? Ahora se va a dar... Que por cierto, ya no existe. Ya no existe. El debut de su hijo se va a dar con una franquicia canadiense. Y luego, este año, su papá va al Salón de la Fama. Va a entrar Vladimir Guerrero, padre. Ya entró. Bueno, ya, no, la ceremonia de entronización no se ha hecho. Pero ya está elegido. Pues él ya es parte de, por decirlo así. Sí, hablo de que va a entrar cuando me refiero a que van a colocar su placa. Ya que coloquen la placa. Bueno, de que ya es inmortal. Digamos, es como que fuera presidente electo, ya es presidente, pero todavía no le dan la... Exactamente, ¿no? Nuestro presidente era presidente desde julio, ¿no? Julio. De julio. Pero yo no le podía decir presidente porque teníamos... Por respeto al otro, pues, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí ya es presidente. Bueno, pues Vladimir Guerrero, en la columna de Juan Bené habla de que, imagínate que coincide el debut del muchacho en Grandes Ligas con el año en que su padre va a ser entronizado al Salón de la Fama. Y lo pone desde ahorita el columnista Juan Bené. Fíjate bien, está muy temeraria la cosa, pero él dice que está completamente seguro de lo que va a hacer. Lo pone a que dentro de unos años Vladimir Guerrero Jr. pueda acompañar a su papá en el Salón de la Fama, Digo, todavía no juega Grandes Ligas y ya lo colocan como un candidato a Salón de la Fama cuando llegue a retirarse. Cuidado, porque hay algo que le puede impedir eso, ¿no? Las lesiones. Una lesión. Sí. Es lo que quiero decir. Sí. Las lesiones podría ser la sombra para... Ojalá tocamos madera para que esto no le pase al joven pelotero dominicano. Y sí, si su carrera en las Grandes Ligas se proyecta de la misma manera que lo hizo en sucursales, no me queda la menor duda que sí puede ser un candidato, un fiel candidato para el Salón de la Fama. Aquí nos pone que Vladimir Guerrero va a usar Vladimir Guerrero Jr. va a usar el número 27 en el equipo de los Azulejos de Toronto. Hoy ya está en el roster. Decimos que va a ser hasta el día de mañana porque hoy no juega en Toronto. Toronto inicia su serie mañana, pero a partir de hoy en el roster oficial de los Azulejos ya aparece en el equipo Vladimir Guerrero Jr. Día de mañana pudiera ser su debut porque no lo han confirmado. Nada más ha dicho el manager que puede tener un espacio en la tercera base o en las paradas cortas. Pero fíjate lo que es la mercadotecnia, ¿no? Si hoy ¿dónde juega Toronto? De visita, ¿no? No, hoy no juega. Hoy no juega, ok. Pero está desde ayer él en el equipo. Hoy lo hicieron oficial el... No, desde ayer lo estaban anunciando. Sí, pero imagínate lo que es la mercadotecnia. A él lo debutan fuera de Toronto, le das a ganar increíblemente al equipo a donde vas a jugar, ¿no? Porque yo estaba leyendo hace rato en redes sociales, digo, en internet, de que para el debut de este hombre mañana no hay boletos, en el juego de Toronto mañana en su casa no hay boletos. Sí, por eso lo van a... El debut obviamente por eso lo hacen en casa. Saben todo lo que ha generado a lo largo del año pasado y este año Vladimir Guerrero Jr., ese nombre que si usted lo pone en el buscador de internet le va a dar un sinfín de resultados por todo lo que se habla de él, por ser el prospecto número uno en todo el sistema de ligas menores de las Grandes Ligas. Y bueno, ya se esperan muchas cosas de él. Ahora hay que ver cómo lo ha llevado el equipo de Toronto, cómo lo van a meter y cómo va a ser su primer turno, porque seguramente va a estar en el ojo del huracán el día de mañana. Todos los ojos del béisbol seguramente van a estar en ese juego entre Toronto y los Atléticos de Oakland.
Fíjate que año con año siempre hay un elemento a seguir, ¿no? En el béisbol de Grandes Ligas. El año pasado todos los ojos estaban puestos en el japonés Shohei Ohtani, ¿no? Y un año antes, no sé, cuando menos en México, un año antes, todos los ojos estaban puestos en Julio César Urías, ¿no? México, México. Hablo de México. Y quizás la afición ahí de los Dodgers, ¿no? Pero el año pasado fue Ohtani, hoy va Vladimir Guerrero. ¿Quién sabe quién será en el 2020 el jugador espectacular que vaya a hacer su debut? Pero la verdad, yo no recuerdo tantísima expectación sobre un jugador que vaya a debutar, ¿eh? ¿Como el de Vladi? Sí, como lo de Vladimir Guerrero es de otro planeta, la verdad. Yo no había visto que un jugador generara tanta expectación. Se esperaba el debut de Fernando Tatis con los Padres, lo ha hecho bien. El debut de Eloy Jiménez lo esperaban también. El de Ronald Acuña también generó muchas cosas, pero no ha generado el impacto que Vladimir Guerrero ha generado. Oye, ¿tendrá el mismo carácter del padre? No sé, pero el carácter de papá era fuerte. Por eso te digo, pues, porque él era un enemigo de las entrevistas, ¿eh? No se dejaba entrevistar tan fácilmente. Vladimir Guerrero era... Mucha prensa lo criticaba de que no se prestaba para ese tipo de entrevistas ni nada de eso. Era un hombre que iba a lo suyo a jugar, y si hablaban bien o hablaban mal de él, entraba por un oído y le salía por otro. Pero digo yo, ojalá que no traiga que sus genes no se haya no contaminado, sino agarrado un poquito de lo del carácter del papá, porque suele ser hereditario. Bueno, sí, pero los tiempos también son distintos. Saben que ahora es sobre todo por las redes sociales, el contacto con la gente es más cercano. Por lo menos en su carrera de sucursales, mucha gente lo entrevistaban y me tocó ver muchos videos de él, y para nada batalloso, ¿Manny Machado habrá tenido algún familiar que haya jugado béisbol antes que él? Pues probablemente, a lo mejor no en las Grandes Ligas, pero es muy seguro, siendo dominicano, que tenga un familiar que haya jugado pelota. Digo, por su carácter, pues. ¿No? Es de carácter fuerte también, Manny Machado, ¿no? De carácter fuerte y de mucha controversia en el terreno. Porque una cosa es no querer dar entrevistas y otra cosa es jugar un poco sucio por ahí en el terreno. Sí, sí. Que eso le sale muy bien a Machado. Y de Puig ni se diga, ¿no? No, lo de Yasiel Puig, su personalidad extrovertida al 100%. Yo la verdad no entiendo cómo se ponía luego a lamer los bates. Bueno, son cosas de cada pelotero. Bueno, amigos nuestros, Zach Greinke, el pitcher de los Diamondbacks de Arizona, hizo historia como bateador. Se convirtió en el primer pitcher en conectar 5 batazos de extra base en los primeros 26 juegos de la temporada. El único que lo había hecho. Mire usted, tuvieron que pasar 111 años para que alguien hiciera una cosa similar. 111 años, lo hizo Baby Ruth en 1908, y ahora viene este Zach Greinke a conectar 5 extra bases en los primeros 26 partidos. Dirá usted, ¿por qué tanto escándalo por 5 extra bases? Lo que pasa es que, como todos sabemos, en la Liga Nacional los pitchers reciben pocas oportunidades de jugar. Digo, de batear. De batear, exactamente. Hay muchos pitchers, sobre todo, que si ya van a terminar su labor, traen a un pinch hitter en lugar de él. Y ya sale, ya no tiene oportunidad de batear. Sobre todo porque los cuidan mucho en el sentido de que no vayan a hacer un esfuerzo extraordinario bateando, que no se vayan a lesionar. Pero bueno, Zach Greinke que ha tenido un extraordinario inicio al bat, tomando en cuenta que es un pitcher, lleva 2 cuadrangulares y ahora pegó un triple, ¿eh? Sí, mire, le voy a leer la notita. Dice, Zach Greinke que no solo exhibió su mejor forma el jueves con 7 entradas en blanco. En blanco, ¿no? Lanzó ante los Piratas para adjudicarse la victoria para el equipo de los Diamondbacks, sino también hizo algo que hizo historia al conectar un triple en el partido. Un triple para un pitcher es, imagínense, ya me imagino la cara del manager cuando lo ve corriendo, ¿eh? Se tapa los ojos. Y luego que llegue barrido a tercera, ¿eh?
no crea que usted que los managers son tan muy de acuerdo en que ellos bateen. Te lo digo porque a mí me ha tocado ver varios juegos en televisión donde hasta con dos outs se ordenan tocar la pelota. Digo, ¿sí? Con un out se ordenan tocar la pelota. Hay muchos que les ordenan nada más pararse, que ni swing hagan. Que no hagan ni swing. Y dime. Y hablando de carácter fuerte, lo que decíamos, Zach Greinke, que es otro de los peloteros que no es muy fanático, muy amigo de la prensa, No le gusta mucho hablar al señor Greinke. Ah, bueno. Dice, con dicho batazo, Greinke se convirtió en el primer lanzador desde 1930 en dar al menos 5 extra bases dentro de los primeros 26 juegos de su equipo en una temporada. El único serpentinero con más de 5 desde 1908 se trata de nada más y nada menos que Baby Ruth. El triple de Greinke también le dio el ciclo en el primer mes de la campaña. Esa puede ser otra marca, Sí. De batear el ciclo en el primer mes de actividad, no solamente la marca de los 5 extra bases. Pero el ciclo no en un juego, ¿eh? No. En el juegos. Primer mes. Sí, no. Para la gente, para que no decir, ¿cuándo bateó el ciclo? No. En varios juegos, sino que en lo que lleva el mes, Zach Greinke ha pegado en un juego un sencillo, ha pegado en otro juego un doble, en otro juego un triple y ya ha conectado también con Ron. Sí, mire, los batazos más difíciles para un pitcher en la Liga Nacional, obviamente es el triple. Y no solamente para un pitcher, sino para un bateador. Sí, me atrevo a decir que incluso el batazo para mí más complicado es el triple. El triple. Entonces, el triple de Greinke que le dio el ciclo en el primer mes, lo cual representa la primera vez en la historia que ocurre eso de parte de un lanzador. Después de un debut en la temporada en el que permitió 7 carreras ante los Dodgers, Greinke lleva 15 ceros consecutivos con 36 ponches en sus últimas 5 aperturas. En total ha ganado 4 de sus 6 salidas en lo que va este 2019. Pregunto, ¿Greinke es de los jugadores que están entre la élite de los que mejores cobran? Sí, de hecho sí. Está en el top 5 de los top 5, top 7 de los que mejores cobran en las grandes ligas, Firmó un tremendo contrato con Arizona y lo decíamos aquí hace no recuerdo si ayer o antier, Zach Greinke que es uno de los que en su contrato, tiene sus cláusulas de que vetó como 22 o 24 equipos de los 30 a los que si el equipo de Arizona lo quiere cambiar, lo puede cambiar a cualquiera. Menos esos 22 o 24, no sé, pero tiene vetada la mayoría de equipos para no llegar para allá. Perfecto, bueno, antes de irnos vamos ahora a conocer los probables lanzadores para esta noche en la Liga Mexicana de Béisbol, donde se va a jugar el tercer partido de todas las series, que viene siendo la serie número 6 de la campaña. Josh Lowey, el alcalde le dicen, ¿no? Sí, el alcalde de los Acereros. El alcalde va por los Acereros de Monclova enfrentándose a Héctor Ambriz de los Rieleros de Aguascalientes. Un Ambriz que vimos la temporada pasada con los Toros de Tijuana. Que por cierto, los Toros de Tijuana mandan a Carlos Hernández. Va contra Rolando Valdés de los Zaraperos de Saltillo. Edgar Osuna del Unión Laguna contra Jim Woo-Kim de Monterrey. Luke Heimlich de los Tecolotes. Sí, va contra Carlos Teller. Es nicaragüense este, ¿no? Sí. Nicaragüense Carlos Teller, de los Generales de Durango. Los Pericos de Puebla envían a Travis Vansward contra el sinaloense Jorge Luis Castillo. Los Bravos de León tendrán a Alejandro Soto. Es con Alejandro Soto el que se acaba de incorporar a ellos en cambio, ¿o quién es? Ayer hablamos de un cambio, ¿no? Sí. Ok. Va contra Joaner Negrín, de los Leones de Yucatán. Los Diablos Rojos del México envían a David Reyes contra Adrián Garza de Olmeca de Tabasco. Irwin Delgado de los Guerreros de Oaxaca contra Manuel Flores por los Piratas de Campeche. Eso van a ser los partidos a celebrarse esta noche. Y rápidamente, el líder de bateo todavía sigue siendo el jugador de León, Carlos López, 481. Mire usted, hay 10 jugadores arriba de 400 bateando, Y en el picheo, pues no está tan mal, porque el décimo lugar tiene un 281. ¿Sí? O sea, no sabemos dónde está Está raro. Está muy raro. Está muy raro.
Está muy raro. Y lo vamos a seguir repitiendo toda la temporada, esas rarezas que está dando en este momento el béisbol. ¿No tenemos nada más? No, con eso nos despedimos, deseándole a la gente que tengan un extraordinario jueves y invitarlos porque el día de mañana, por nuestra página, por nuestra fanpage de Strikeout Kids, vamos a tener la transmisión de las semifinales del torneo nacional de ligas de la categoría juvenil mayor pesada, 15-16 años, que se van a llevar a cabo en vivo desde el Estadio de los Tomateros. Sí, que por cierto, la directiva de los Tomateros de Culiacán accedió. Qué bueno, ¿no? Porque esos muchachos que se paran en un campo de béisbol profesional sienten cierta motivación, ¿eh? Sí, dije, ¿cómo no? Yo jugué en el estadio de los Tomateros, de los Naranjeros, de los Yaquis, de los Águilas, etcétera. Y qué bueno por parte de la directiva de los Tomateros de Culiacán. Creo que los dos partidos de semifinales son mañana ahí. Sí, los dos partidos de semifinales son mañana ahí. Y el día sábado las 8:30, a las 8:30 o 9 el tercer lugar, y a las 11 la gran final. Que posiblemente tengamos también a través de nuestra página de Strikeout Kid la transmisión de la gran final de este campeonato nacional juvenil mayor. Esta categoría se juega un lugar para un mundial, ¿verdad? Sí, se juega un mundial que se lleva en Estados Unidos, no, creo que es en Pensilvania. En Pensilvania, bueno, pues allá están, allá van a ir el que resulte campeón. Vinieron 21 equipos. Sí. Ya en este momento se están desarrollando otros partidos. Ya deben de quedar los cuatro. Hasta el momento, de los que tenemos informaciones, Culiacán Recursos venció en la mañana a La Salle. El equipo de La Muralla, en duelo de Mazatleco, se impuso a la Quintero Castañeda. Liga Norte de Sonora, que es Hermosillo, se impuso a Guadalajara. Y el otro duelo era Tijuana contra Itzon. Probablemente lo iba a ganar Tijuana, está muy dura esa selección. La final del año pasado fue Muralla contra Tijuana, lo ganó Muralla. Así que se pudiera repetir otra vez, ¿eh? Bueno, pues ahí está cuando menos un equipo de Culiacán en las semifinales. Vamos a ver cómo se portan mañana allá en el Estadio General Ángel Flores. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde.